Justicia. Buenas noches, o días, o ya no sé qué es. Y no creo que nadie nos esté viendo hasta ahora, así que omito saludarlos. A mí me gusta la idea de este exhorto, quise participar de él porque pareciera que no somos un poder, sino como que somos un nivel, ¿no? Y ciertamente, por lo pronto, nuestro Estado, somos el poder soberano que se dedique a legislar. Nosotros no tenemos como jefe a la Federación, ninguna ley lo dice, ¿no? Como tampoco somos jefes de los cabildos, son niveles diferentes, no son niveles, son órdenes de gobierno. En ese sentido, el hecho de que desde las legislaturas locales salgan exhortos que parecieran no tener importancia, claro que la tienen. Está clara la exposición, 10 de cada 10 armas, 7 son producto de un tráfico. Y este tráfico es producto de un negocio. Negocio de una nación que ni siquiera se somete a cortes internacionales. Los Estados Unidos son los Estados Unidos y los demás. Y han promovido y promueven el negocio de las armas, hasta con características raras. Ustedes recordarán el Rápido y Furioso, el programa donde se suponía que las armas en el gobierno de Barack Obama iban a mandar con chips para detectar a dónde estaban yendo a dar esas armas. Ese es otro cuento, como en los 90s, los Irán Contras y como todos los cuentos que hacen para hacer una industria fenomenal. El tema es que ellos hacen el negocio y nosotros ponemos los muertos. Y nadie por bueno o por malo, por muy malo, tiene que morir. Pero peor, que mueran niños, que mueran niñas a fuego cruzado, por error, por no tener precaución, y en un estado de indefinición, porque platicábamos hace un rato, para el caso de nosotros los diputados, por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que afectamos con nuestras decisiones, estamos expuestos. Y es evidente que el Estado es incapaz de cuidarnos, ni a nosotros ni a los ciudadanos, a un grupo reducido de personas del gobierno las cuidan, a los demás no. Dicho esto, creo que sí es atinado el exhorto que se tiene que hacer desde las legislaturas, porque además no hay precedente, no hay precedentes de una cancillería que haya, por supuesto, por instrucciones del presidente de la República, que haya puesto demandas en cortes de Estados Unidos. Y hay que seguir insistiendo, y no se puede olvidar esto, y tiene que ser un tema, porque estamos en una nación que está en guerra, aunque no la queramos reconocer. Nada más vean la televisión de hoy en Sinaloa, de ayer en Zacatecas, lean las noticias de todos los días en Cancún. Y no fabricamos armas, en México no se fabrican, las fabrica el ejército, muy controladas, muy reglamentadas. Entonces, creo que es correcto que nosotros, por pequeño que pareciera el esfuerzo, no es pequeño si levantamos la voz
y nos preocupamos y que esto siga, por eso es el exhorto al Congreso, el exhorto a otras legislaturas, para que esto no pase, no cese, que el país se una en contra de este negocio de las armas, como tiene Estados Unidos, que concluyo diciéndoles, es tan poderoso la asociación RIFO de Estados Unidos, que pone congresistas, pone senadores, determina el futuro de gobernadores. De ese tamaño está el poder de la industria de las armas, ya de por sí de una nación muy poderosa. Y no tiene nada de malo, al contrario, creo que es loable que desde esta tribuna nosotros podamos hacer un exhorto de esta naturaleza, que como comercial lo hizo el carnal Marcelo Ebrard. Gracias.